Encuentra con nosotros el subdirector médico del Centro Oncológico del ICEMIM, el doctor Roberto Fidel García Millán. ¿Cómo está, doctor? Muy buena tarde. Hola, buenas tardes. Gracias pues, por la invitación. Gracias a usted, gracias a usted, porque este tema es por demás importante. Sabemos que el cáncer ocupa los primeros lugares de letalidad en nuestro país y quisiéramos platicar con usted para ver de qué manera se está atendiendo ahora durante la pandemia, porque sabemos que en muchos hospitales incluso, pues, hay gente que no ha tomado incluso quimioterapias, radioterapias, otro tipo de tratamientos por miedo a contagiarse, doctor. ¿Cómo van en ese sentido? Efectivamente, el cáncer actualmente es ya un problema de salud pública. Tan solo estamos por debajo de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes mellitus, está el cáncer. Como bien lo mencionaron, 19.3 millones de casos nuevos en tan solo en el 2020 en el mundo, de los cuales 10 millones han fallecido por esta enfermedad. En México, obviamente, no es la excepción y por tal motivo el Centro Oncológico del ICEMIM nos hemos dado a la tarea de dar la atención. No hemos dejado de dar los servicios de cirugía, quimioterapia, radioterapia. Estos se han mantenido de forma activa en todos los pacientes que llegan por primera vez aquí al hospital. Nosotros en esta época de la pandemia hemos hecho protocolos con el apoyo de la epidemiología para que todo aquel paciente que ingresa a nuestro hospital llegue lo más posible que pueda tener, evitar que pudiera llegar con la enfermedad, desde que tomemos sus signos vitales, temperatura, les hacemos tomografías antes de poder realizarle una cirugía. El fin es que ellos mantengan su tratamiento activo en todo momento. No hemos dejado de otorgar la atención para todos estos pacientes y los números así lo han demostrado. Entonces, nosotros seguimos tratando a estos pacientes. Doctor, ¿cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes aquí en el Estado de México? El cáncer de mama es el principal, seguido del cáncer cervicuterino, el cáncer de próstata, cáncer de colon y recto, los linfomas como el linfoma no Hodgkin, el cáncer de tiroides, el cáncer de ovario, el cáncer de piel y el cáncer de testículo. Esos son los 10 principales tipos de cáncer o la incidencia que tenemos aquí dentro del Centro Oncológico Estatal. Y en cuanto a la dotación de estos medicamentos para este padecimiento, doctor, porque sabemos, ¿no?, que también se ha enfrentado al desabasto en todo el país, nos hemos enfrentado a ese desabasto, y pues, ¿qué tal andamos para recibir una quimioterapia, una radioterapia, estos medicamentos tan útiles? Como le mencioné, los tratamientos de quimioterapia siguen activos. Efectivamente, pueden haber algunos medicamentos que por falta de la circulación, ya sea a nivel nacional o hasta mundial, hemos implementado o tomado la estrategia de suplir este medicamento por otro. Y esto tiene que ser siempre en apego a las guías nacionales e internacionales para que el resultado siempre intentemos que sea equiparable de forma nacional e internacional, que los resultados sean buenos y que el enfermo pueda salir de su problema. Pero sí hay, entonces. Tenemos los medicamentos, así es. Ah, bueno, menos mal, porque la verdad es que en muchas instituciones, pues ese es el principal problema, que la gente los tiene que andar buscando y en ocasiones no se cuenta con el recurso, porque, bueno, a pesar de todo, ¿verdad?, el mercado negro ahí ha hecho de las suyas y en ocasiones un medicamento que costaba 1,000 pesos lo estaban consiguiendo ya casi en 5,000. ¿Algo más que quisiera agregar, doctor? Quiero agregar que en este Día Mundial del Cáncer nos sumemos toda la sociedad para que tratemos, hay una parte del cáncer que puede ser prevenible y esto es disminuyendo el tabaco, el alcohol, la obesidad,
que nuestra alimentación sea mejor, más nutritiva, hacer mucha actividad física, con el fin de disminuir esta incidencia. La parte genética, bueno, no se puede tener una gran modificación, pero es importante que pudiéramos favorecer haciendo o evitando todos estos factores que nos conllevan a un cáncer. Le agradezco muchísimo, doctor, esta pequeña charla el día de hoy, Día Mundial del Cáncer. Que esté muy bien. Un abrazo a distancia. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias y a seguirnos cuidando. Más vale prevenir.